Hola amigos de Spanish Around, bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Joshua y estamos en la Ciudad de México para preguntarle a los habitantes qué les gusta y qué no les gusta de las estaciones del año. Así que si quieren saber un poquito más de este tema, síganme. Hola, ¿cómo te llamas? Paola Lizette. Hola Paola, mucho gusto. Oye, de las temporadas del año, de las cuatro temporadas, dime cuál es de la que más te gusta y la que menos te gusta. Invierno, me gusta mucho. Y la que menos me gusta, primavera. No sé, o sea, sé que mi favorita es otoño definitivamente. Yo creo que después, no sé, tal vez verano. Ok. Luego invierno y luego primavera. Bueno, pues realmente en Costa Rica no tenemos como las cuatro estaciones, así que no conozco tanto. En Costa Rica tenemos época seca y época lluviosa. A mí personalmente me encanta como la lluvia, entonces creo que es como lo que más me gusta. Me gusta el frío. He estado en invierno en algunos países donde nieva y pues creo que eso me gusta más. Soy más de frío que de calor. Okay. Ah, la que más me gusta, la primavera. Okay. Sí, primavera. Luego. Me gusta, pues ya después, pues es que en realidad el verano aquí es mucha lluvia y, uh-huh. y no me gusta. Ajá, sí, sí. Sí. Entonces en realidad solo me gusta la primavera y ya pues. Verano, otoño, invierno, no me gusta nada. ¿No te gusta hacer nada primavera? No. Sí, no me gusta nada del frío, nada, nada, ni lluvia ni frío. Primero es otoño y después sigue spring. Primavera. Primavera y después el verano y invierno. Ok, ¿por qué te gusta más otoño? Porque no hace mucho calor, tampoco hace mucho frío. Me gusta cómo cambian los árboles y también, más por nada, me gusta como the fashion que usa la gente. Se ponen como, no sé, más... Ajá, me gusta más, más fancy. Más fancy, sí, un poco más fancy. Y también de la primavera, las flores, todo es súper bonito, pero el verano no me gusta mucho porque cuando tienes calor no se te quita. ¿Qué te gusta y qué no te gusta de las estaciones del año? Ok. Ok, vamos a empezar con primavera. La primavera me gusta muchísimo, sobre todo porque ves como este despertar en las hojas, en la naturaleza, en los animales. Eso me encanta de la primavera. ¿Y qué no te gusta? ¿Hay algo que no te guste? De la primavera, algo que no me guste... No, todo me gusta. Me gusta el clima de la primavera, hace solecito y no es ni muy caliente ni muy frío, pero no me gusta el polvo y el polen. Porque se mueve mucho. Ok, ¿y en tu caso? A mí me gusta el calorcito, creo que también. Y el polen, porque soy alérgico. Oh, eso sí, es lo odio. No, lo, que no lo odio. Yo no soy alérgica, pero mi mamá estornuda, entonces no me gusta escuchar a mi mamá estornudar. Me molesta mi mamá. Me molesta mi mamá estornudar. Ok. Ah, bueno, además del calor, ¿qué es lo que más te gusta de primavera? Ay, que hay un montón de frutas, eso sí. Temporadas de frutas. Hay mango, naranja, ajá. Durazno, mucho. Eso sí, me gusta. Refrescantes. Bueno, primavera me gusta mucho porque pues los paisajes son muy bonitos, empieza como a florecer todo, entonces me gusta. Y otoño no me gusta porque se ve como que muy descolorido. O sea, ambas coinciden en que otoño no está nada. Sí, no, bien. Otoño no es cool. Antes de continuar, quiero invitarlos a que se vuelvan parte de Spanish Around a través de Patreon. ¿Qué es lo que reciben los miembros? Bueno, semanalmente vas a recibir el transcript no solamente de este video, sino de todos nuestros episodios anteriores. También vas a recibir una lista con el vocabulario más relevante de cada tema. Y bueno, por si fuera poco, también actividades gramaticales para practicar desde casa. ¿Cómo te puedes hacer miembro? Súper, 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 súper fácil. Puedes dar clic en el botón que va a aparecer aquí arribita o en el enlace de la descripción del video que está aquí abajito. Entonces, sin más por el momento, no olvides volverte parte y bueno, continuemos dando la vuelta aquí. A ver, vamos con verano. Verano me es un poco indiferente. ¿Por qué? Porque como que siento que particularmente en esta parte del continente no pasa mucho. Es como una, o sea, lo único que pasa es que hay vacaciones, que hay eventos, pero eso es más como para la gente que tiene como como vida familiar y así, ¿no? Entonces a mí no me representa mucho, la verdad. Sí, sin pena ni gloria. Tal cual. La siguiente es verano. Verano, verano sí, porque pues hay vacaciones, hay solecito, el clima es distinto, está rico para ir a la playa.
Sí, mejor, verano también, pero no es el que más me gusta. Me gusta que tengo vacaciones en verano y lo que no me gusta es que hay calor excesivo y sudo mucho. Sí. No me gusta sudar. Tampoco. Yo que también el calor excesivo no me gusta, pero sí me gusta salir esos días porque pues hay solecito y puedes andar en bici y así. Ah, ok, muy bien, sí, tienes razón. Pero las lluvias, a ver. Eso también, las lluvias de repente no te dejan hacer nada. Pues es que antes el verano me gustaba por las vacaciones, pero ahorita ya no voy a tener vacaciones. Y pues ¿qué será? ¿Del otoño y eso? Pues yo creo que, por ejemplo, el otoño me gusta mucho de los árboles que se caen las hojitas. Eso sí me gusta mucho, ¿no? Y del invierno, no, definitivamente el invierno no me gusta. ¿No? ¿Ni las festividades? No. ¿No, tampoco? No, tampoco. ¿Y otoño? Otoño me gusta mucho, es como la segunda primavera, uh-huh. Hay mucho reverdecer, me gusta la caída de las hojas mucho y las bugambilias, me encantan. ¿Y hay algo que no te guste? Sí, yo vivo en Desierto de los Leones, hasta arriba, en el bosque, y se pone muy frío, demasiado. Otoño me gusta, es como que tiene el mejor clima, opino yo, ni caliente ni frío, o sea, está templado todo el tiempo, entonces está chido, me gusta otoño. Siento que es de mis favoritos. ¿Algo que no te guste de otoño? No, creo que nada, todo bien con otoño. Mi cuate dice. Mi cuate, sí. Otoño sí me gusta porque, no sé por qué, pero como que tengo más relación con la gente en esa época, es un poco frío y pues caen las hojas de los árboles. No sé, es un poco más seco también a veces, pero tampoco no me gusta mucho otoño. ¿Por qué te gusta más el otoño? ¿Cuál es la razón? Ay, es que es Halloween y luego como que las hojas están secas y pasas en ellas y así. Y no sé, como que la vibra es muy bonita. Me gusta que empieza a hacer tantito frío, pero no tanto como en invierno. Y me gusta cómo se ven las hojitas que caen. Pero igual por lo mismo de las hojas, luego está muy sucia la ciudad. Pero se ve bonito, porque es todo de color rojo-naranja, uh-huh. Y se ve bonito. Lo que me gusta sería que ya el clima se empieza a regular y ya es más constante todos los días. Y no me gustaría también que se empiece a acumular polvo por las hojas. No tengo nada a favor ni en contra del invierno. De sin pena ni gloria. ¿Por, sí. qué, por, qué, por qué? ¿Por qué? Porque pues ya hace frío, ya, da igual. Y me gusta que pues es como cierre, como fin de año. Ciclos que uno va cerrando, eso como una conclusión. Sí, como que es muy simbólico en ese aspecto, ¿no? Sí, definitivamente. ¿Por qué te gusta más invierno? Invierno por el frío, por la temporada y por la época, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo te gusta como las festividades? Las festividades sobre todo, ¿no? Pasar con la familia y estar con ellos. Ok, muy bien. Invierno, yo creo que es mi favorita. Precisamente por el frío, me encanta el frío. O sea, ¿tienes dos favoritos? Sí. Yo creo que otoño e invierno, sí. ¿Y qué actividades te gusta hacer en invierno? ¿O qué celebras? ¿O qué es lo que más te gusta, pues? Me gusta celebrar la Navidad y me gusta viajar. ¿Ah, sí? ¿Usualmente sí. viajas en invierno? Sí. Sí, porque pues, como cae mi cumpleaños, me gusta viajar a la playita o con algunos familiares. Uh-huh. Así me gusta. De que huir del frío. Sí, la verdad, sí. En invierno regularmente viajo. Viajo para ver a la familia. Pero pues me gusta mucho viajar y eso es lo que me llena de la temporada y no viajo con bochorno de calor. Muy bien, y en los últimos tres inviernos, ¿a dónde has viajado? Pues me he ido a Guadalajara, me he ido a Los Cabos y me he ido a Hidalgo. Vámonos, la muchacha viaja mucho. no tanto. Invierno es el que me gusta. ¿Invierno es el que más te gusta? ¿Por sí. qué? Invierno porque es una fecha, bueno, es como más bien una estación del año que pues para mí es como de las más importantes y la gente está más alegre, pues hay más dinero, la gente convive mejor y el clima está bonito porque hay sol, hay lluvia, hay frío, hay todo. Tutti frutti. Tutti frutti, exacto. Invierno está muy padre, pero da mucho frío, o sea, no sé, pero está padre también justo como Navidad. Y luego estar ahí con tu cobija y tu café y así. Lo que me gusta de la temporada de invierno es Navidad. Y lo que no me gusta, no sé, o sea, también me gusta el clima frío. Yo prefiero el clima frío que el clima caliente. Pero en las noches luego hace mucho frío y el frío me despierta.
y no me gusta. Oh, no te deja dormir el frío. No me deja dormir el frío y me tengo que volver a tapar. Ok, muy bien. ¿Y en tu casa? Lo que me gusta también es el clima, está friecito. Pero lo que no me gusta es que empieza a haber muchísima más gente en la calle por Navidad y todo. Entonces hay tráfico y la ciudad se llena. Justo. ¿Por qué les gusta más el clima frío? Porque me tengo que tapar y con que me tape ya me caliento. En contrario, si en el calor, no importa cuánto me encuere o cuánto me quite la ropa o me desvista, siempre voy a tener calor. Y es lo que no me gusta, porque sudo. Correcto. Exactamente lo mismo. Bueno, amigos, hemos llegado al final de otro interesantísimo episodio de Spanish Around. En los comentarios no olviden decirnos cuál es la estación que más les gusta, por qué y sobre todo cómo se vive esta temporada en el país o en el lugar desde el que nos ven. No olviden suscribirse, darle like, compartir con algún amigo que esté interesado en practicar su español y sobre todo ver nuestro siguiente capítulo. Nos vemos hasta la próxima. Hola amigos de Spanish Around, yo soy Matthew and I'm here to talk to you all about this week's phrase of the week, which is hace frío. So if you break this phrase down word by word and translate it literally, you're going to get something like it makes cold or it does cold. But this phrase is mainly used to talk about the weather being hot or cold, and it means something more like it is cold. So for example, you could say something like hoy cuando salí de mi departamento, yo me di cuenta que hace mucho frío. Today, when I left my apartment, I noticed that it's very cold. Or you could also say, hace mucho calor, it's very hot. So again, it's basically used to describe the weather, whether it's hot or cold. And it's another example also of Spanish using a different verb than English. Because in English, you would say it is cold, using the verb for to be. But in Spanish, you use the verb hacer. To say hace frío or hace calor, and that's just another little difference to notice between English and Spanish using different verbs, as well as this being another use for hacer, which you've probably noticed has many uses. And that is this week's phrase of the week. If you'd like to hear me explain more phrases from this and other videos, then head on over to our Patreon page by clicking on the link in the description box below, where you can become a member and gain access to all our other extra content as well. Yo soy Matthew. Adiós y hasta la próxima. Hola, miembros de Spanish Round on Patreon. Yo soy Matthew, and I'm here to talk to you all about this week's Patreon-exclusive Phrases of the Week.